estamos a la expectativa todo el tiempo, cada información que tenemos, pero todo lo tomamos con pinza porque no nos podemos ilusionar con nada porque no sabemos si va a llegar o no va a llegar. El proyecto, por lo pronto, ¿qué dice en líneas generales? En líneas generales, nos contempla, o sea, mejor dicho, nos reconoce, porque nosotros estamos contemplados bajo la Ley de Educación Nacional, 26.206. Nos da un poco de importancia, que digamos, la sociedad no nos da, ni tampoco el Estado, y en grandes rasgos pretende una ayuda económica desde los 200.000 hasta los 800.000 pesos, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la del jardín, la situación de los mismos y la cantidad de docentes. También pretende eximirnos del pago de ingresos brutos y del impuesto inmobiliario de los inmuebles que alquilamos o que son propiedad de los dueños de los jardines. ¿Estos 200.000 a 800.000 pesos sería por única vez o es una cifra mensual? No, hasta donde sé sería mensual desde que se dé hasta febrero. Eso por lo menos es lo que está contemplado. Pero bueno, como digo, hay que esperar, seguir esperando. ¿Y tiene el carácter de subsidio o después se tiene que devolver? No, es un subsidio, es no reembolsable. Hasta lo que es, hasta lo trascendido por el momento es no reembolsable. Por lo pronto, ¿llevan ustedes cuánto tiempo con las puertas cerradas? 5 meses y medio, exactamente. Nosotros, si bien no dependemos del Ministerio de Educación, pero tuvimos que cerrar a partir de que el presidente de la Nación decretó no el aislamiento, sino la suspensión de clases el 16 de marzo. ¿Se comunican los padres de los chicos con ustedes habitualmente? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que lo usamos para hacer beneficios, para solventar gastos, pero también para hacer hacíamos algunas actividades o para comentarnos alguna novedad. Y sí, están todos deseosos de empezar. Pero bueno, no depende de nosotras exclusivamente la decisión de empezar, ni tampoco, por ejemplo, del ejecutivo acá local. Dependemos, no sé si de nación, pero sí de provincia, que nos den el ok. Bueno, y ante esto, digo, por supuesto, prudencia. Ganas hay, pero por lo pronto no llegan las autorizaciones. Exactamente, sí, ganas de abrir tenemos, por supuesto, ganas de reencontrarnos, aparte que nosotros somos una ayuda para las familias que tuvieron que volver a trabajar. Pero sí, con cautela y esperando a ver qué nos dicen todo el tiempo, estamos todos a la expectativa de cada noticia que se da, pero mientras tanto, bueno, acá seguimos remándola porque a veces no es fácil, pero bueno, por supuesto siempre agradeciendo a las familias que están en el jardín, que nos ayudan, nosotros hacemos beneficios para poder solventar los gastos y la verdad que nos están apoyando de una manera increíble. Hay entre 40 y 50 más chicos que están contenidos aquí en el jardín. Muchos de esos padres ya comenzaron con cierta rutina laboral. A ellos aún más se les hace complejo, bueno, a ver con quién tengo mi niño que esté cuidado perfectamente como lo tenían aquí en Correcaminos. Esto, digo, debe ser el dilema usual. Sí, es el dilema de todos los padres, no solo de acá, sino de toda la provincia, porque nosotros trabajamos con ciertas pautas, ciertas normas, que por ahí, no sé si no las casas los cumplen o no, pero no es lo mismo estar uno solo con la niñera que por ahí estar con sus amigos. Más lo que ya vienen desde chiquitos o vienen desde otros años, que es su rutina venir al jardín, es su rutina estar con los chicos, que se sienten medio extraños estar en su casa.